Lindas y lindas, ¿cómo están? Buenos días. Por si es la primera vez que te pasas por este canal, bueno, mi nombre es Melina y en este canal vas a encontrar pues de todo un poco, vlogs y cositas de maquillaje. Y bueno, pues ven, es la primera vez que ustedes me van a ver así con el cabello rosa. Para todos los que quieran saber o algo así, les dejé un videito de cómo hacerlo en el canal, para que pases ahí a buscarlo. Me quedó pues padre, ¿cómo ven? ¿Cómo me veo? Ahorita ya nos vamos con mi mamá a pasar un ratito ahí el día y ahorita les blogueamos allá, pero quiero que vean a las niñas que ya están bien guapetonas. Ahí están las niñas, Melanie, qué bonita, y vean a Gary bien. Qué bonita, y vean a Gary, qué guapa se ve, me encanta, hija, tu look. Super cute. Y ahí está Don Wario, y pues ya nos vamos, les vamos a dejar de comer a los michis, pues para ya irnos. Y a ver qué onda, qué. ¿Qué onda, mis lindas y mis lindos? Pues ya llegamos aquí a la casa de mis papás, ya pueden ver ahí. Ya, una cocina muy conocida. Ay, ¿y qué les iba a decir? Ay, no, fue horrible el trayecto de venir para acá porque hubo muchísimo tráfico en el periférico. Hicimos como una hora nomás ahí parados, no avanzaban. Parados. Muy estresante. Salud. Y ya dejé al güero ahí en el fútbol y ya, porque si no se le iba a hacer tarde. Y ya nos venimos para acá. Nos tomamos un cafecito y pues aquí estamos platicando. Más al ratito. A ver si viene mi hermana, yo les digo, a ver. De hecho, hay que hablarle para avisarle. Te le voy a hablar. Es una estampa. Bueno, sí, sí, ya llegaron mis sobrinos favoritos a jugar con las primas. ¡Qué padre! Hola, Melanie. ¿Qué están jugando? ¿Roblox? Sí, Adopt Me. ¿Adopt Me? Está en mi inventario. ¿También? Sí. ¡Oh, madre! Está en mi inventario, está en lo mío. No. Oh, wow. Bueno, hay más cosas. ¡Es el mío! Oh, wow. A ver, yo nada más tengo esto. Bueno, por algo empezamos, ¿verdad? Sí, es que va empezando la niña. Vale. Estoy empezando, pero... Bueno, no, casi, casi. Va. Oye, de veras, hoy te voy a traer un sobrecito luego. Ya lo digo y no es cierto. Uy, aquí está mi amor, mis dientitos. Miren los dientitos. Ay, qué bonitos dientitos. Oigan, ¿qué creen? Está un súper incendio. Otra vez aquí en la primavera, qué gacho. Bueno, no estamos aquí en la primavera, pero pues aquí en Guadalajara hay un bosque muy grande, se llama La Primavera. Y cada año lo quema la gente, desgraciadamente. Tuvimos que cerrar toda la casa porque se está metiendo. Ya les había dicho que estoy en la casa de mi mamá, pero quiero que vean afuera cómo está el cielo. Y aquí huele horrible. Venga. Y estamos como, ¿cuánto de lejos estamos? ¿Unos 20 minutos? Estamos más o menos como unos 20, 25 minutos. No, más, una media hora al mero cerro. Pónganle 25 a 30 minutos de aquí, de la casa de mi mamá, al donde está el bosque en sí. No la, el donde está, el mero bosque. Pero vean, vean esto. No sé si se pueda ver el humo, pero o sea, vean cómo está el cielo, todo turbio, todo lleno de humo, todo lleno de contaminación y huele horrible. Vean cómo está el cielo. Vean. No es nublado, es humo. Humo y más humo. No, qué feo. De hecho, casi ni se puede ver para allá porque está como, ya saben, todo el humo. Vean, parece que alguien está haciendo carne asada aquí al lado, pero pues no, es el humo de humo. Y huele bastante mal. Ha quemado. Pues tenemos la casa cerrada. Y pues así. Todo quemado, qué feo. Ay, aquí están las niñas. Y ¿qué creen? Que se van a quedar a dormir, ¿verdad? Van a hacer pijamada. Ay, sí, a ver, enséñalo. ¿Se van a quedar a dormir pijamada? Sí.
¡Qué padre! Las primas. Y nomás se van a quedar las primas porque Omarcito bebé, él no le gusta. Es que está todavía bebé. O sea, está bien, pero nada está bien para él. O sea, yo. ¿Nada está bien para él? Se queda yo. O sea, nada más vean el ojo que hice en 5 minutos. Órale, como mi tatú. Horrible. Turbio. Es que lo hice en 5 minutos. Está bien. Y bueno, pues mi esposo trajo pollo, mi papá y mi esposo fueron a comprar pollo, de ese pollo pechugón con taquitos, estaba delicioso. Y nada, aquí nada más platicando de la vida. Aquí está la niña jugando. Acá está Omar. Que va a dar palomitas. ¡Ay! ¡Ya te las acabaste! ¡Wow! No me guardaste ni una palomita. Oye, ya va a ser tu cumpleaños. ¿Qué dijiste que querías? Mazapán. 3 mazapanes. Y 5 mazapanes. Y unos dientes. Y un pastel de T-Rex, ¿no? Pero te dije que está malo, que mejor una piñata de T-Rex. ¿Y cuántos vas a cumplir? ¡Wow! 4. ¿Qué onda? Pues terminamos de... Pues ya sabes lo que comimos. Y venimos aquí a una tienda donde venden paletas y nieves de garrafa. Íbamos a comprar nieve, pero mejor decidimos comprar paletas. Y son de agua y también hay de leche. Que de limón, de coco, de mango, de elote para el güero. Y pues le vamos a llevar tantitas a mi papá. Ay, güey, está bien alto la banqueta aquí. Entonces... Y vean, sigue nublado, pero ya se llevó mucho el aire, el humo. Estaba horrible hace ratito. Se van a acabar el pobre bosque de la primavera, vean. Ay. Ahorita les digo, a ver si están ricas las paletas o no. Ay, es que no nos podemos ir todavía a la casa, porque está un trafical, así como en la mañana, ¿no? Qué horror. Mañana literalmente hicimos más de 1 hora, mis lindas. O sea, ahorita estaba igual el tráfico, entonces decidimos pues comernos una paletita, esperarnos 1 hora, a ver si así baja el tráfico y ya podernos ir. Y las niñas pues se van a quedar aquí. Así es que pues vean, son unas paletas, así como de cilindrito, ¿no? Y a ver qué tal están, ya le dije a la muchacha, mira, si le gustan, mi papá va a venir, porque mi papá es mucho de comer esto, y ahorita que está haciendo tanto calor, pues sí se antoja una paletita. Todavía está bien, pensábamos que estaba nublado y que hasta iba a llover, ¿verdad? Pero es puro humo, no está nublado, mi linda, es humo del bosque de la primavera. Qué tristeza a mí me da la cosa. Sí te puedes meter, porque no está mi hermano, entonces se puede meter a la cochera. Ya llegamos aquí a la casa de mis papás. ¿Sí? Pues como quieras. Hola, mis lindas y lindos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es otro día, hoy es domingo. Ya me cambié para ir ahorita por mis hijas allá a la casa de mi mamá. Me puse unos jeans, una blusita. Así normal para dominguear. Este es mi cabello. Este es mi maquillaje. Y así se me ve el cabello. Y pues nada, ya nos vamos por las niñas, nada más que me estoy pensando si les llevo ropa para que se cambien o no, porque luego no quieren, o luego sí quieren, y luego se enojan, y ay, no sé qué hacer. Ah, pero bueno, pues vámonos, mis lindas. ¿Qué onda, mis lindas? Pues venimos aquí a una gasolinería para echarle pues gasolina al carro, y ahorita el güero, no hemos desayunado nada, y el güero me dijo que se quería probar unos taquitos que están aquí cerca, que están muy buenos aquí. Se me hace que es en la colonia El Briseño, en no sé si Zapopan. Ahorita les digo bien, es que está echándole gasolina al carro, como les digo.
Así es de que pues ya que estamos ahí en el lugar, les muestro los taquitos y les digo si les conviene o no les recomiendo, según si me gustan o no me gustan, ¿no? Vean, ya llegamos al lugarcito que les digo y lo primero que nos sirven es una salsa así como de pico de gallo con caldito y unos totopos. Vamos a ver qué tal. Taquito, vean qué chiquito está. Vean lo de dos manos. Vean eso. A ver, ábrelo. Es una tortilla de harina de maíz y tiene adentro buche y carnita de puerco. Tiene guacamole, salsita y frijolitos. Ajá, y papaya de Celaya. Miren nomás lo que me voy a chutar el día de hoy, Jesús. Y mi cocota, huevo. Al cabo que es domingo. Ahora vamos a ver cómo se lo prepara el güero. Salsita. Y somos bien salseros. Ah, sí. Y su limoncito. ¿Qué nomás? ¿Y cómo te lo vas a comer? ¿Con tenedor o cómo es? Porque yo sí tengo la inquietud de saber cómo me lo voy a comer. ¿Cómo se come? ¿Con cubiertos? ¡Vámonos! A ver, hay que ver la mordida, la reacción. ¿Qué tal están? No manches. Ok. Pues si están desayunando o comiendo, mis lindas y lindos, pues buen provecho. Ha ha ha.
Llegamos a la casa y las niñas están aquí. ¿Cómo durmieron? Bien, bien chulas. ¿Qué desayunaron? Huevito con salchicha. Ay, qué rico. Muy bien. ¿A qué hora se levantaron? ¿A las 8? A las 9. A las 9. Ay, qué bien. ¿Y tú? A las 9. 9:15. Ay, me encantan con sus pijamas. Me encantan. Gracias. Así se van a quedar todo el día bien a gusto. Sí. ¿Y qué tiene? Bueno, pues ya llegamos aquí a la casa de los abuelitos. Y el güero que dice que tiene hambre todavía. No me llené con el taco. ¿Y mi papá hizo tacos de chamberete? Sí, nomás. Esos son los tacos de mi papá, imagínense. Dice que con dos y que ya con eso ya llenó. Ya en la noche un Choco Crispis y listo. ¿Ya le echaste limón y todo? Le va su limón, sí. Y un poquito. ¿Y ya la de chilito ya la probaste o no? Aún es con chile y otra sin chile. Oh. ¿Y ahora qué más sigue? ¿A morderle? Ahora qué sabe. A ver, doble tortito. En cámara lenta, Vámonos. ¿Están buenos? Mira. Y están picando toda la carnita. Bueno, hasta ahí es donde la pica. Para que vean. ¿De qué carne es esta, papá? De res, ¿verdad? Chamberete, así. Y la pican, está súper suavecita, bien plátano, rica. Dice... O plátano, que es la carne. Uh-huh, sí, también algo así. Las salsas ahí molestan. ¿Ah, sí? ¿Hay aguacate, bueno, no? No, a ti. Frijoles. Ah, sí, ya, porque estoy pegando. Y las tortillas, así nomás. Así son. Blanditas, ¿verdad? Uh-huh, huevositas. Ay, mis lindas, pues ya terminamos de super comer. Estoy llena, pero hasta acá no puedo respirar. Yo creo que ya no vuelvo a comer hasta dentro de un año exactamente. Luego, para rematar, ahorita me comí otra vez una paleta de las que compramos ayer, ¿se acuerdan? De hielo. Muy ricas. Y ya vienen aquí las niñas. Y ahorita me mandaron un mensaje de la escuela que mañana se suspenden las clases. Por 10 de mayo, entonces no van a tener clase mañana, qué padre, hasta el martes. Y qué bueno, porque yo mañana tengo muchas cosas que hacer. Así es que, pues bueno, ya nos vamos a la casita y a ver a los michis a ver cómo están. Ay, mi linda, qué cansada estoy. Ya llegamos a la casa. Bueno, ¿dónde está Katie? Vean. Vean. ¿Quién anda ahí? ¿Es Cricri? ¿Le extrañaste a Michi? Sí. No, vean la que hace. Mira, y anda rascando quién sabe qué y se acuesta arriba de la rasquera. Katie, ¿dónde estás? ¡Ay, qué hermosa, mi amor! Michi, Michi, mi amor. Tiene un momento para hablar de Jesucristo. Tiene un momento para hablar de Jesucristo. Ay, no, pues ya. En la mañana mi linda se cayó con todo y caja hasta abajo. Ay, hasta abajo de las escaleras. Ay, mi pequeña traviesa, mi amor. Cucuyo, lentito, es cornillo. Ay, qué cornilluda. Katie, despide el vlog. Diles adiós, mis lindas y mis lindos. Ay, qué hermosa esos ojos, Dios mío. Qué mocha. Ay, amores. Pues ya. Despide el vlog por el día de hoy. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan disfrutado como nosotros el fin de semana. Les mando un beso, no olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales. Recuerden que en todos lados me encuentran, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Melina Makeup, pero una sola palabra. No lo despeguen porque si no van a encontrar a otra Melina. Y yo y Michi les decimos bye.